Pues mi nombre es Elena. Yo soy María. Y esto es Nosara, el bar de la piscina de Navas del Rey. Que bueno, este año lo tenemos nosotras, por concesión. Uh-huh. ¿Y qué tal os está yendo, chicas? Bien, la verdad es que estamos bastante contentas. O sea, la gente parece que les está gustando y en general repiten y muy bien. Sí. Y a ver, os conocemos un poquito en el pueblo a las dos, sabemos que sois chicas muy preparadas, que no quiere nada de discusión con tener un negocio con tu hostelería, pero ¿por qué estáis aquí? Que, a ver, contadme por qué este verano habéis decidido montar esta terraza. Bueno, pues yo creo que a ambas nos gusta mucho el trato con el público y bueno, tenemos algo de experiencia en hostelería y justo pues a mí me pilló un ERTE. Yo estaba en paro, o sea que bueno, hablándolo en la cuarentena, pues de idea en idea, pues las cuarentenas también tienen algo bueno, ¿no? Así que nada, aquí estamos. Nos y surgió. Lo hablamos y bueno, pues nos ha tocado y para adelante. Uh-huh. Oye, contadme si queréis qué ofertas tenéis, qué se puede tomar alguien que venga aquí, no sé si tenéis alguna especialidad. Pues al principio, como abrimos en junio la última quincena, teníamos solo la opción de bebidas, porque no teníamos cocina, pero a partir del 1 de julio ya sí que tenemos cocina. Entonces, entre semana, de lunes a viernes, tenemos platos combinados para poder comer. Una elección entre 6 platos combinados, muy ricos y muy grandes y muy buenos. Y luego, los fines de semana, como empezando por el viernes por la noche hasta el domingo a la hora de comer, una carta de raciones, hamburguesas, chapatitas y bueno, pues eso es más o menos. Luego también hay que decir que intentamos trabajarnos los aperitivos, que la gente pues tenga un buen aperitivo con la bebida, y porque sabemos que aquí se está muy a gusto para tapear y demás. Así que esas son nuestras opciones. Y además queremos añadir lo que vamos a empezar el jueves, así, porque queremos adelantar el fin de semana aquí en Nosara. Entonces, pues queremos empezar con los jueves de Nosara, que sería pues el aperitivo, hacerlo como modo barbacoa. Por la tarde, hace un tardeo. Un tardeo, empezar como a las 7 de la tarde y seguir, bueno, pues hasta que la gente quiera, pues con barbacoas. También más adelante daremos la opción de brochetas, bocadillos y bueno, muchas más sorpresas que vamos a ir viendo. Poco a poco, sorpresas que van llegando. ¿Qué clientes estáis teniendo hasta ahora? Pues siendo el bar de la piscina, de todo tipo. O sea, desde gente joven que viene al aperitivo a comprar helados o a tomar unas copas, o familias, niños, todo el mundo en general. El público es muy variado. Uh-huh. Todo el mundo es bienvenido. ¿Y cuál es el espíritu de Nosara? ¿Por qué queréis que se distinga este negocio? Pues bueno, el nombre de Nosara viene dado por un pueblo de Costa Rica que está en la costa del Pacífico y es un sitio en el que ambas hemos estado de viaje y nos gustó mucho precisamente, bueno, porque aparte de que tiene el mar y la selva, es muy bonito, porque nos sentimos muy bienvenidas y eso sería un poco el espíritu de Nosara, que todo el mundo es bienvenido. Muy bien. ¿Qué horario tenéis? ¿Tú? A ver, siempre abrimos a las 12 de la mañana, siempre, todos los días de la semana, nunca cerramos. Y bueno, de domingo a jueves queremos tenerlo hasta las 10, pero si hay cualquier persona, nosotras nos quedamos aquí, no pasa absolutamente nada. Y luego viernes y sábado hasta que la ley lo permite. Eso es, eso es. Bueno, si viene alguien de Navas del Rey, sabe dónde está la piscina, no tiene pérdida. Pero ¿y si viene alguien de fuera? Que es lo que queremos también, que venga gente de fuera. ¿Cómo encuentra Nosara? Pues bueno, nos puede encontrar si en Google Maps por el polideportivo de Navas del Rey. Y si quiere ver más información, pues redes sociales, Instagram y Facebook. ¿Tenéis correo electrónico si alguien quiere un teléfono? Sí, tenemos correo electrónico que es Nosara Bar Piscina y el número de teléfono, no me acuerdo. Empieza por 641 31 60 48. Yo no me acuerdo. No sé. Lo va a poder leer todo el mundo en nuestro. Luego lo ponemos aquí abajo. No os preocupéis que lo van a poder leer. Y en las redes sociales, Nosara Navas del Rey, tanto en Facebook como en Instagram. Uh-huh. ¿Y por qué? Y ya como última pregunta de esta vez, porque yo aquí se está muy bien, o sea que lo mismo repito. ¿Por qué recomendáis consumir en el comercio local? Pues bueno, la verdad es que aparte de toda esta crisis del COVID, que pues a todos nos hace falta un poquito de empujón, somos muy partidarias siempre del piensa global, consume local, porque al final pues es mejor para el medio ambiente, para la comunidad que nos rodea.
y pues al final para nosotros y pues para, si les va bien a los de nuestro alrededor, pues a nosotras también. Y de hecho procuramos comprar todo lo posible en el pueblo o alrededores. Sí. Consumo de kilómetro cero. Uh-huh, eso es. Además es que, bueno, pues todas tenemos familiares que tienen tiendas en el pueblo y que hay que consumir y todo el mundo al final viene a dejarse parte de su sueldecillo en el bar, entonces pues sí. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo por el resto de las personas. Como una retroalimentación entre pues, el pueblo. O sea, ojalá venga muchísima más gente de fuera, o sea, recibimos a todo el mundo, pero obviamente consumimos aquí porque es que hay que... Sí. Y también que los pueblos empieza a ver más vida, ¿no? Que los productos son muy buenos, toda la calidad de todo tipo es muy buena y no se puede comparar con otras grandes superficies. O sea, se puede comparar con grandes superficies porque... Sí, y en precio, o sea, no es para nada más caro. Claro. Eso es. Pues chicas, muchísimas gracias a las dos. Nada, gracias.